buenas del Pixel Aparto, bienvenidos a un vídeo más al canal y hoy vamos a jugar Binding of Isaac Afterbirth, please. Y vamos a darle un poquito de daily run, no sé cuánto debería ser este uno más, tal vez. Es que no llevo la cuenta bien de cuánto de daily run ha sido llevo. Porque dos veces ya se me ha olvidado entre media uno, entonces no sé hace cuánto que empecé. Pero bueno, no debería quedarme mucho para conseguir el logro de los 31 daily run. Y aparte de ese, llevo 3 daily run ganados seguidos. Por lo cual, porque me ha dado por jugarlo bien, porque normalmente perder un daily run suele ser bastante complicado. La cosa es que si gano 2 más, ya consigo el logro de los 5 ganados seguidos. Y además, ya terminando de jugar los 31 que me queden, o sea, los 31 seguidos, tendría mi logro de los 31 seguidos. Y me faltaría solo el 1.000.000%, que sería, pues, pillar objetos. ¿Me gustaría hacer algún directo para conseguirlo? Sí, me gustaría. ¿Será posible? No lo sé, no lo sé. Se intentará ver. Dicho esto, vamos a... ¡Qué subnormalete soy! Bueno, en fin, vamos... Uy, no, New Run no. Vamos a darle a Daily Run, que es con Sansón. 23 horas de que se abrió. O sea, me he levantado ahí prontito para venir... Bueno, hasta mamá en difícil. Va a ser un Daily Run corto. Pero el caso es que hay que ganarlo. Hay que ganarlo y a lo mejor, pues, no sé. Qué bien, yo golpeándome ya así de primera. Bueno, más daño por lo menos, ¿sabes? Pero yo qué sé. Ha sido como, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de que te golpees? ¡Despiche! ¿Por qué te golpean? Vaya puta mierda. De hecho... Bueno, no quiero golpearme más. Na, 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 na. De hecho, no. De hecho, penes. Y yo, venga. Estaba pensando en otra cosa. Me ha venido una idea rara a la cabeza, de hecho. Y si hago, no, pero era... Mira, pone a comer daño para... A ver si pillaba daño. Pero, tontería. ¡Daño por daño! ¿A quién se le ocurrió, menuda... ¡Ay, que me muero! Menudas ideas de bombero en la cabeza tenía este señor que se le ocurrió semejante bobada. Venga. Este daily run que estáis viendo, por cierto, es el de ayer. O sea, para mí es hoy. Tiene unas cosas esto de subir vídeo a YouTube, ¿verdad? Te pierdes en el tiempo. Y es maravilloso. Pero eso, para mí es hoy, pero para vosotros es mañana. Pero explota y vuelvo atrás en el tiempo y murió. No me voy a hacer daño. No viene muy a cuento, la verdad. Pero mira, ¡hostia! Espérate un segundito, a ver si no me como ningún fuego así por la cara. Y vale, queda uno. ¡Ah! ¡Hijo! Al final me lo he comido. ¡Hijo puta! Vale, no vamos a gastar bomba, obviamente. Una tontería gastar una sola bomba en esto. Vamos a ver qué nos dan estos cofres. Vale, llaves, perfecto, pero perfectísimo. Porque vamos a abrir el cofre dorado de ahí arriba. Y esto, vamos a ver qué me da. Estor. Otra llave, muy guay, muy guay. Y un lag up. 9 moneditas, guay también. Vale, venga, este es un jefe bastante sencillito. Pues parece ser que no va a ser tampoco la gran cosa el daily run. La pregunta es, ¿habrá una sala de pincharse para que yo pueda jugármela e ir a la de room? Y sacar así la mejor puntuación de toda la galaxia. Vamos simplemente a intentar evitar el hacernos daño. Y así luego se puede intentar lo otro. El tema de ir a la de room, pues mola. Que además, para ir a la de room, en esto te puedes... Como no te va a salir Mega Satán, no sale. Si no tienes que ir a poner, no sale la puerta. Te puedes salir de los ángeles para evitar que te hagan daño definitivamente. Entonces, si pillo bastante vida, creo que sí que voy a ir a la de room porque molaría bastante. ¡Hijo puta! Y si pillo bastante vida y si veo que voy fuerte, ¿sabes? Porque puede que vaya como una mierda. Ahora mismo, pues no voy muy fuerte, la verdad. De todas formas, Sansón siempre consigue sacar poder, ¿sabes? Un poquito de... Por el tema de... Bueno, por el tema de su pasiva, que está muy bien. Más que pasiva, el ítem, ¿no? Que lleva de forma pasiva, porque es un ítem que todo el mundo puede conseguir. Y eso está muy bien. Eso está... La verdad es que está muy bien. La verdad es que está... Bueno, es un ítem bastante regulero, pero podría ser peor. La verdad es que está muy bien, la verdad... Vale, Ace of Clubs es bastante mierda. Las tijeras estas tenían antes... O me lo parecía a mí. Dispara una mierda la cabeza, tío. Me parecía a mí que antes tenían más uso. En plan, tenían como una burrada de tiempo de recarga. Hijos de puta, yo qué pesados sois, loco. A ver, la cosa es que esta gente no hace daño, pero lo que sale de dentro sí. Entonces hay que ir con muchísimo cuidado. Quítate aquí, bicho.
Tío, qué pesadilla de gente. Fuera. Pesado. ¡Yee! Señora. Vale, gracias. No tengo para entrar a la tienda. No tengo monedos para la tienda. Aquí vamos a usar esto porque es gratis. Na, 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 no voy a ver agua. Pero dispara, puto. Ahí. Madre mía, ahí sin mano, ¿eh? Mira, mamá, sin dientes. Está gordito el señor este. Estaba el señor... Uy, una llave, qué bueno. Qué rico. Vamos a entrar a la tienda, me parece. Parece... Puta mierda, tío. Pareceme que vamos... No, tío. No, 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 no. No, 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 no. Ya, tranquilo, tranquilo. Yeah, por el centro. No puedo dispararle. ¡Pero mierda! ¡Ah! ¡Odio este juego! ¡Puto! ¡Déjame en paz! ¡Que me dejéis! ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Que viene el gordo! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Ay! ¡Uy! Casi me la como. Casi me la como, ¿eh? ¡Chan, chan, chan! ¡Tututu! Tío, el tema del cuerpo es súper raro disparar con él, ¿sabes? Pero súper raro. Vale, esa moneda la quería. Gracias por el saco de penil, la verdad. Está viniendo muy bien. El bicho este, mira, mira cómo gira la cabeza. Y de toda la cabeza magullada de la cuchara. De los palazos que le pegan con la cuchara. Merecidos todos, por supuesto, vaya. Le tendrían que reventar más fuerte la cabeza, cabrón. Está chulo. Todo está chulo, mamá. Esos hearts. Será puta mierda. Vamos a pillarnos esto. ¿Habrá sala secreta aquí? Vale, por aquí tiene todas las papeletas. Vamos a ver si por aquí también. Tiene todas las papeletas de que haya sala secreta aquí, ¿verdad? Pues no hay sala secreta ahí. ¿Qué os parece? Ahora seguro que por aquí no podía. Si puede también, ¿qué cojones? O sea, tenía todas las de ser una sala secreta. Mierda. ¿Qué tal si dejo? O sea, si dejo de hacer que me golpeen. Vale, este es un jefe más fácil que su puta madre. ¿Qué pasa? Ya ha sido por vicio. Ha sido por vicio. La cosa es que, eso, que llevo un montón de rato y no he hecho nada. Me voy a coger esto porque, yo qué sé, porque puedo. Y por corazón negro también, pero vaya. Vamos a hacer esto. Hombre, no, sí, que es un ítem gratis, claro que lo hacemos. La verdad es que está muy bien. La verdad es que está muy bien. No tengo daño, la la la. No tengo daño, la la la. Pero ataca a la cabeza, puto. A mí no, a la cabeza, mírala, mírala, qué suculenta. Qué más grande que yo. Suculento no jutsu. La verdad es que son memes, no me hacían ninguna gracia antes, ahora me hacen toda la gracia. Soy muy tonto, o sea, me hacéis tonto vosotros. La retrospección de la tontura. Na, 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 na. ¡Ay! ¡Que viene, que viene! ¡Ay, ay! La verdad es que soy todo rápido. Eso no me lo quita nadie. La velocidad nació para correr. Nació para perrear, amiga mía. Dios, qué puto asco de daño, de verdad. Pero qué puto asco de daño. A por este 1000000%, ello. Te relaja. Te relaja, hermano. En verdad, a lo mejor subo este daily run hoy. Si veo que... Si veo que no es muy allá, que sea el único vídeo de un día, pues me parece un poco meh. Así que a lo mejor lo subo hoy. ¿Quién sabe? ¿Quién? Who knows, ¿verdad? Who knows? Los misterios de insondables de la vida. 10. A lo mejor me toca un combazo ahora de repente, pero de primeras no parece un run tampoco muy allá. ¡Hijo puta! ¡Ah, lol! Buen corazón negro, ¿sabes? No veo una mierda. O sea, es que no veo al bicho, literalmente. Necesito una silla nueva ya. Lo que viene siendo ya.
mierda. Se va. Ya, tranquilidad. ¡Eh! ¿Qué me dices? What are you saying to me? What are you fucking saying? Ven para acá. Ese dado enamorado de la luna que abandona por la noche la manar. Me encanta cómo cruza la sala la mosca de primera, o sea, hace un montón de años. Pero por la puta cara. Dios, que sala más fea, ¿no? Así como ciertamente fea. Al menos tengo dinero. El dinero. ¿Aprende algo, dinero? Dios, los murciélagos gordos los odio ellos. Los sodio muchísimo. Os sodio a todos. Vale. Casco bicho ello. Estás gordo, déjame en paz. Yo quiero mi dado recargado. Yo quiero mi dado recauchutado. Oh, no, tío. ¡Ah! Hija de puta. Hijos de puta todo. Soy unas personas horribles. Por lo menos tengo daño. Al menos tengo pollo. Yo también sé sacar la lengua, tonto. Dame un par de golpes más, anda, quiero más daño. Ya que estamos, ¿eh? Y ya que tengo cositas que cuando me pegan se ocurren cosas guays. Y el corazón del niño, eso está muy bien con Sansón. Vamos a aprovechar y vamos a, pues yo qué sé, a ser golpeados vilmente. Que está la cosa muy mala, ¿eh? Está la cosa muy mala. Están muy, muy a tope estos señores. Hijos de puta. Pues necesito vidorra. Gracias. Pues daño tengo. Y de daño justo además. Que creo que es el máximo que pillas con Sansón. Mira ese corazón azul, que bien. Por la cara, ¿no? Además que nada, tengo el dado ya para... para tirarlo ahora en el, si no me da un ítem muy bueno. El tema del dado 6 por la cara que está muy bien, ¿eh? Es un pedazo de ítem. Y le ha dado una vuelta interesante al run. Porque ya sabéis que las cosas aleatorias molan siempre, ¿no? Aunque salga mal todo, aleatorio mola. Trozo de carne. ¿Me interesa el trozo de carne? ¿Es la pregunta real? Yo creo que no. Bueno, pues al final hemos acabado con la misma mierda. De hecho, peor, ¿no? Porque, bueno, no, la venda no está tan mal. No, en verdad no está tan mal, porque si me golpea y me sueltan vida está mejor, porque voy a acabar pillando más vida con el trozo de carne. Vale, ha sido una historia de superación maravillosa. Ahora no tengo daño, otra vez no tengo daño. Esto es una putada con Sansón, tío. Que al final estás todo el puto día buscando daño porque eres un mierda y te jodes. Tal que así. A ver si no me vuelven a golpear. Yo quería entrar a la sala de pinchito. Yo quería entrar a la sala de pinchitos. Hostia, toma sala de pinchito. Yo quería un perro para pasearme. Para pasearme en el perro, ¿eh? Vale, a correr, hijos de puta. Me dais sida. Malas personas, soy una mala persona. Que realmente con Sansón tampoco te puedes forzar mucho el tema sala de demonio. Porque es que te conviene hasta que te peguen, tío. Como yo, ¿qué renta más? ¿Sala de demonio o que me den ahí sala a mi papito? Hombre, si no me suicido mejor. Me ha dado un corazón azul el... ¿La venda actuaba así antes? Yo no recuerdo que la venda... Ah, no, ha sido el escapular. ¿Qué cojones? Que soy tonto, polla. Ha sido el escapular. ¡Hostia! Entonces, espérate. Espérate. Puedo forzar muchísimo daño. Segundito. Correcto, puedo forzar daño. Puedo forzarme, mira. Puedo forzar mi daño, ellos. Puedo entrar a un piso y forzar mi daño. El piso siguiente voy a conseguir entonces pacto, sí o sí. Speed up, vamos a coger la bomba esta. No sabía. Ya no, mierda, ya me he cogido medio corazón azul. O sea, medio corazón rojo, ya no. Pues hay que intentar quitarse de alguna manera, Tengo que ir siempre entonces con medio corazón. Por la vida. O sea, es que llevo un mazo, iba a decir, ¿sabes? Llevo un combo de que me golpeen. ¿What? ¡Ah, que he quitado uno de vida!
¿Cuánto llevamos grabando? Para ver si hago el capullo un rato más. ¡Madre mía, qué tonto soy! Pues voy a subir este vídeo hoy. Voy a subir este vídeo hoy porque me ha quedado 10 de 10, ¿eh? Para pegarme una paliza, básicamente. Tonto soy, de verdad. No, no, no. No consumáis drogas, amigos. No consumáis drogas. Y nada, pues esto ha sido el vídeo de Isaac de hoy. No pensaba subir a Isaac hoy, pero mira, al final, pues me lo han dejado a huevo. Nada más. Gallo, me ha salido Juan Gallo. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Un like y un comentario si os ha gustado. Por favor, pasaos por el Hearthstone, pasaos por otro vídeo de otro juego que subo, que me interesa mucho darlo a conocer. Muchos los conocéis ya, pero igualmente es un contenido de juegos que me gustan mucho. Que el Hearthstone, por ejemplo, ahora es mi juego favorito. Y que si lo veis, la verdad, lo aprecio muchísimo. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Y de Pixel, cierro.